queridos amigos, un fuerte un fuerte abrazo y un gran saludo en esta oportunidad les saluda Alexander Trajero junto a la compañía técnica de Daniel Peña. Vamos a hablar sobre un tema que está en coyuntura, el porte de armas en Ecuador. Para ello, vamos a entrevistar al abogado Stalin Zacoto, especialista en seguridad, a quien saludamos en esta tarde y le damos la bienvenida. Abogado, ¿Cómo está? Daniel Alexander, buenas tardes, eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, te decía que cuando se comenzó a hablar de manera un poco más profunda sobre la posibilidad de armar a la población civil, es decir, a que la población civil tenga un permiso de porte y un permiso de tenencia de una manera un poco más flexible, inmediatamente hubieron grupos de la sociedad que no entendieron el mensaje y pensaron de manera equivocada que se trataba de armar a la sociedad de manera indiscriminada. Y este asunto no es así. Primeramente, partamos por un principio. Bueno, mira, eh, en realidad, cuando hablamos de seguridad, tenemos que decir que es un estado de hondo contenido subjetivo que nos permite estar adecuadamente exentos de riesgos reales y potenciales dentro de un marco de lógico equilibrio psíquico. O sea, esa es la definición conceptual de seguridad. Partiendo de esto, es que eh, en algún momento, desde el Ministerio del Gobierno, desde el Ministerio del Interior, Dijeron que la seguridad era un asunto de percepción. Desgraciadamente, el funcionario público que en ese momento lo explicó no indicó exactamente por qué se trataba de una percepción. Y es que lo que puede ser seguro para mí puede ser totalmente inseguro para usted. Por eso es que es, algo, es una, un tema de percepción. Pero básicamente tenemos que entender que lo que quiere tener la sociedad es la sensación de que vive seguro y cómo lo logramos en este en, 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 dentro de la sociedad cómo lo podemos lograr sabiendo que no no vamos a ser víctimas o, o presas fáciles de un atentado y cómo logramos esto a través de la disuasión es por eso que quienes estamos a favor del porte de armas siempre indicamos que una de las soluciones para lograr ambientes seguro sería que se dé la facilidad de portar y de tener un arma en su domicilio. Muy bien, abogado. Una vez entendido eh, este paraguas de la seguridad, ¿no? Y la importancia de sentirnos seguros y que eh, muchas veces entendemos la percepción acorde a la realidad de cada uno de los individuos. Así ok. Es, así es. Podemos entender la seguridad, pero ¿cómo nos explicamos? cuando la gente actualmente en nuestro país, eh, bueno, y fuera del país, estamos siendo vistos como eh, 68 muertos en masacre carcelaria. Ah, ¿Cómo explicamos eso? Cuando, ojo, que le estoy diciendo desde ahí, desde ahí la percepción nos dice que las armas eh, estarían en individuos de dudoso carácter moral, digámoslo así, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratamos de entender eso y cómo le decimos a la gente que no es así? A ver, eh, hay que partir de un principio. Los, las personas que delinquen, las personas que hacen actividad delictiva, por su naturaleza, nunca registran un arma ni nunca la van a registrar. Porque cuando usted registra un arma, esa arma es un arma controlada. Es decir, si el día de mañana don Alexander Tejero decide comprar un arma, decide postular para obtener un permiso, ya sea de tenencia o deporte, y en algún momento con esa arma se dispara a alguien, cuando llegue al hospital van a sacar esa bala a esa persona que se hirió y va a saberse exactamente que fue disparada por el arma que está. Registrada a nombre de Alexander Tejero. O sea, no hay otra posibilidad. En realidad, la, el arma registrada es un arma controlada. Así lo dice un principio, inclusive, que lo tienen como escritorio en el Cincoar, que es el departamento que se encarga del control de armas en el Ecuador. Ahora, qué es lo que sucede. Los delincuentes normalmente ellos no registran las armas y tomen en consideración un dato que es importante. De todas las armas que han sido decomisadas en los diferentes operativos por las Fuerzas de Refuerzo de la Ley, ninguna de esas armas que han sido capturadas se encuentran registradas. Entonces, tenemos que llegar a la convicción de que registrando el arma vamos a poderlas controlar. Esa es la primera fase. Y la segunda fase es que aquellas personas que tienen su permiso de tenencia y que tienen su permiso de porte, tienen que estar obligados a rendir un examen en el cual demuestren que ellos pueden hacer un uso responsable y adecuado de su arma. Y lo más importante, que durante el periodo de tenencia o deporte otorgado, tienen que realizar prácticas mensuales o semestrales o trimestrales, pero finalmente, para poder renovar su permiso, tendrán que demostrar que ellos están cumpliendo con la norma y con lo que exige la ley y el reglamento. Perfecto, usted ha dicho una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, primero, eh, me gustaría que nos explique a, a todos, al público, eh, cómo entendemos la tenencia y el porte de armas, porque muchas veces estos dos términos son bastante confundidos. Y lo otro que, que quiero también eh, preguntarle es cómo controlamos, cómo uh, hacemos que, ojo, en una sociedad y como latinoamericanos bastante violentos, eh, controlemos el uso de las armas, controlemos quién porta el arma, controlemos quién puede acceder a un arma, cuando las mismas fuerzas armadas, pues encontramos militares dentro, las fuerzas armadas, que empiezan a traficar también con armamento. Y, y lo venden, ¿no? Lo, lo, lo sacan por ahí y eso va a parar a manos delincuentes. Ahora, solo estoy suponiendo un caso netamente hipotético. Eh, toda la población, no toda la población, ¿no? Sino la gente que, que puede tener el arma, eh, vamos a volver a esto, ¿no? Van a, ya no van a entrar a la casa a robar un televisor, pueden entrar también a robar un arma, ¿no? Y otra vez la violencia ahí presente. O sea, le, le pido que nos ayude a, a clarificar esto en análisis. Ya, perfecto. Mira, eh, el tema de la tenencia y el porte es algo que consta ya en la legislación vigente. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 360, habla sobre la tenencia y el porte de armas. Y dice de manera específica, y, y para no salirme de contexto, permíteme leerlo, dice, la tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere la autorización de la autoridad competente del Estado. Y el porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere la autorización de la autoridad competente del Estado en este caso específico, de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de, de manera específica del Departamento de Control de Armas. Entonces, dicho esto, tome en consideración, eh, la ley ya prevé que tú puedas tener un arma, es decir, tú la tienes en tu domicilio, tú la tienes en tu oficina, tú la tienes en un lugar que has determinado para el efecto. Y lo más importante es que tú le estás diciendo al estamento de control, ¿dónde está esa arma? Si tú sacas el permiso para tenerla en tu casa, desde luego no la puedes tener en otro lugar que no sea tu casa. Mientras que el permiso de porte, claro, es llevarla consigo. Pero desde luego, quien la lleva consigo tiene que estar consciente de que no la no, se, no, no puedes portar tú un arma de manera irresponsable, sino que tienes que hacer actuar con responsabilidad. Y déjame hacerte un paréntesis ahí. Eh, tú me dijiste algo así como que, mira, tome en consideración la sociedad latinoamericana, es bastante agresiva, ¿cómo controlamos que esta gente que anda armada, a la final no, puede, no se ponga a agredir a otros? Y ahí permíteme hacer un símbolo. La gente que practica boxeo, artes marciales, es gente que está preparada también para hacer un gran daño con sus puños, con sus manos, con sus pies. Sin embargo, esas personas no se ven normalmente involucradas en actos de agresión a otra persona. Y los pocos casos que se han podido registrar, porque se ha habido algunos casos y conozco de ciertos casos, de ciertas personas que abusaron de su conocimiento en artes marciales y querían agredir a otras personas que no, no tenían este conocimiento. Sin embargo, para eso la ley también prevé ¿sí? que puedes tú eh, presentar denuncias y seguir procesos penales por agresiones. Pero ese no es el punto. ¿Y, ¿Y por qué lo traigo a mención? Lo traigo a mención porque resulta ser que las personas que conocen de artes marciales son las más prudentes para poder hacer uso de las mismas. Y de igual manera, las personas que se preparan para el uso y, y, y o la tenencia del arma, son personas que lo van a usar de manera prudente el arma, porque finalmente saben el daño que pueden ocasionar. Perfecto. Ahora tengo otra pregunta que viene ahí y que seguramente la gente que nos está viendo y escuchando se preguntará. ¿Cómo es el registro o cuál es el proceso para yo eh, tener acceso a un arma? Sea es este porte o tenencia. Mira, el, 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 el tema sobre la tenencia y el porte de arma es un tema que está contenido en, varias, en varios cuerpos legales. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal, la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Tenemos el reglamento de la ley sobre armas, tenemos el reglamento de la ley de vigilancia y seguridad privada, y, te, y luego tenemos varios acuerdos ejecutivos y acuerdos ministeriales. En el acuerdo ministerial número 96, que se encuentra publicado en el Registro Oficial Suplemento 425 del 6 de abril del 2021, se establecen las condiciones y formas para dar paso al permiso y a la tenencia de armas. Y ahí... Permíteme hacerte una aclaración. Ni siquiera ya hay que legislar sobre el proceso. Ni siquiera hay que hacer una, un, un, un tema de elaboración filosófica de un reglamento, de una ley. Ya está creado, ya fue aprobado. Lo que pasa es que no lo están aplicando. ¿Por qué? Porque hay un decreto ejecutivo, me refiero al 749 del registro oficial. Eh, que está eh, publicado en el registro oficial suplemento 442 del 6 de mayo del 2011, donde se prohíbe el porte de armas a nivel nacional. Y en ese sentido, si el gobierno quiere dar paso a lo que ofreció en campaña, ¿sí? ellos deberían única y exclusivamente derogar este decreto ejecutivo y dejar en plena vigencia el Acuerdo Ministerial número 096. En el Acuerdo Ministerial 096 está claramente establecido cómo obtener el permiso para poder tener el, obtener el permiso de porte y para obtener el permiso de tenencia de armas. Muy bien, abogado. Ahora con todo esto que nos ha explicado sobre el porte, sobre la tenencia, sobre la seguridad, le quiero preguntar y también que nos ayude a analizar el tema de las cárceles actualmente, eh, porque mucha gente, por ejemplo, ahora que la alcaldesa lo dijo en, en las fiestas de, de Guayaquil, no decía, bueno, hay que armar a la población, eh, son palabras de ella, hay que armar a la población, a la gente para que se pueda defender y pueda defender a sus familias. Entonces... En la mente de la población guayaquileña, y no solo guayaquileña, sino a nivel nacional, está el tema de, bueno, si en las cárceles está pasando tal cosa, la masacre, eh, simplemente hay que pegarles un tiro y, y ya está, solucionamos los problemas de hacinamiento carcelario. ¿Cuál es su análisis? Eh, ver, eh, eh, primeramente, aquí hay que hacer un análisis que eh, vamos por parte. A ver, cuando... Tú puedes hacer uso del arma sin que eso te vaya a causar un conflicto con la justicia o con la ley. Eh, y la ley lo prevé. Tú puedes hacer uso de un arma cuando lo haces en legítima defensa. Y la legítima defensa establece tres condiciones que deben cumplirse. Tres condiciones. La primera es que la agresión sea actual e ilegítima. La segunda es que existe una falta de provocación por parte del que se defiende. Y la tercera, que exista la racionalidad del medio empleado. Y la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendida como la capacidad y la posibilidad de hacer uso de un arma de fuego, o si no es un arma, pero de, un, de algo que evite ser agredido y que permita te, eh, que no se te quiten la vida. A ver. Vamos a ver, agresión actual e ilegítima. Es decir, imaginémonos que Alexander Tejero en este momento, no, hace una semana atrás me dio una golpiza del diablo porque no, por cualquier motivo no existe. La agresión fue hace una semana atrás o fue en la mañana, no es en este momento. Si la agresión es en este momento y la agresión es actual e ilegítima yo puedo, yo puedo pensar que he cumplido el primer requisito. La segunda es que la falta de provocación suficiente, es decir, no es que yo voy envalentonado porque estoy armado y entonces yo voy y te insulto para hacer que tú quieras agredirme, para producir la agresión actual y legítima en ese momento por parte tuya como respuesta de una provocación mía, no. Es, tiene que haber la falta de provocación. En otras palabras, tú no fuiste a buscar el problema. Y la racionalidad del medio empleado tiene que ser entendido como la posibilidad de hacer uso de esa arma para evitar ser agredido. Entonces, aquí se trata de que no. Imaginémonos que yo tengo un revólver, un Smith Wesson, calibre 38, seis tiros en el tambor. No es necesario si yo voy a defenderme, no significa que te voy a meter seis tiros, ¿sí? El, el uso del arma tiene que ser para evitar que usted me agreda a mí. Habiéndose cumplido sus tres requisitos, y tan solamente cuando se han cumplido los tres requisitos, y yo lo puedo demostrar, perfecto, yo estoy libre de que se ejerza sobre mí cualquier tipo de acción penal. En otras legislaciones... Se prevé la legítima defensa privilegiada, que es aquella, que es cuando usted aplica esto de defenderse, pero lo ha hecho en medio de la noche, eh, en, eh, en un paraje donde no hay nadie, donde habían cuatro individuos que lo estaban queriendo atacar con cuchillos, y usted finalmente hace uso de un arma. Ahí. Hay otras legislaciones que establecen la legítima defensa privilegiada, que es cuando yo no tengo que demostrar las tres condiciones de las que hablé anteriormente para yo ser sujeto de aplicar la figura de la legítima defensa. Y luego también hay la otra, la tercera figura, que es la legítima defensa a favor de un tercero, que normalmente es cuando Alexander va pasando por la calle, ve que están golpeando a un niño, ve que, ven que a ese niño lo van a matar y usted tiene un arma a su alcance y usted le hace un llamado al alto y esa persona persiste en su idea de quererle quitar la vida al niño y usted ya le ve la intención y usted, si usted hace uso de su arma y usted puede alegar una legítima defensa a favor de un tercero. Ahora bien, eso para referirme a que hay condiciones en las cuales tú puedes hacer uso del arma y de manera definitiva tú vas a hacer con eso algo bueno, que es cuidar la vida tuya o cuidar tus bienes o cuidar, o cuidar la vida de, de una tercera persona que tú no conoces. ¿Vale? permíteme referirme al tema de las cárceles en el tema de las cárceles es un tema que sería muy es muy infantil tratar de decir que eso es un problema que viene que es del día de hoy o que es de un mes atrás esto es un problema que se ha venido madurando en los últimos en la última década sí y entonces eh, el día de hoy tenía la oportunidad de ver un, un, un análisis que hacía la posta y, y, y estaba de acuerdo en todo, yo estoy de acuerdo en todo el análisis que hace la posta, excepto en un, en, en un solo, en una sola tema estoy de acuerdo. Cuando dicen que no entraron 350 policías porque había, eh, armados, porque habían 2.000 presos que estaban armados adentro, eso es falso. Eso no es así, eso no es verdad. ¿Sí? Armados habrían 50. Pero finalmente no eran 2.000 armados. Lo que yo sí estoy seguro es que habían 350 policías que tenían una arma de dotación de, 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 de calibre corto y una de calibre largo. Además, tenían chalecos antibalas, tenían escudos, tenían eh, 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 visores nocturnos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema de análisis, ¿no es cierto? Ahora bien, Qué hacer cuando no, cuando 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 impera el desorden en una área específica, hay que entrar y poner orden, pero para el efecto se necesita el comprometimiento no solamente no solamente de la policía nacional o de los miembros del SNAI, sino que también tiene que haber el comprometimiento de la fiscalía, de la judicatura y de todas aquellas instituciones que son responsables y que en algún momento tienen que ver con el tema de la seguridad y que están relacionados de manera directa e indirectamente con el tema de carcelario, porque no se olvide que usted que el tema de la cárcel no es simplemente tener eh, a un grupo de seres humanos eh, bajo una circunscripción y que no puedan hacer o que no tengan la libertad para movilizarse, no. El Estado también tiene la obligación de rehabilitarlos y de reinsertarlos en la sociedad. Perfecto, abogado. Eh, gracias por explicarnos de esta forma tan detallada. Es, es interesante eh, hablar este tema, ¿no? Porque es, está dentro de, del análisis, ¿no? Está dentro de nuestra coyuntura y está ahora mismo dentro de muchas mentes que están eh, pensándosela, ¿no? Que están eh, también jugándosela. Abogado, yo quiero preguntarle algo que quizás salgamos un poco del tema profesional, pero me parece importante preguntárselo, y es, eh, ¿a qué se debe eh, su posición a favor del porte de armas? Punto uno. Y punto dos, ¿usted conoce algún modelo de, de sociedad o, o de país donde el porte de armas... Eh, esté aprobado y funcione de manera excelente, sin ningún tipo de problemas. Ya. A ver, mira, eh, yo ya lo he dicho en, varias, en varios foros, en varias eh, entrevistas. Sobre el tema del porte de armas, normalmente existen tres posiciones. La primera posición es de aquellos que se oponen al porte de armas. Se oponen al porte de armas porque han tenido malas experiencias con las armas, porque de pequeños escucharon que las armas las carga el diablo, que las armas las dispara el diablo, y entonces ellos, como no conocen de armas y el ser humano por de manera natural siente miedo a lo desconocido, entonces se oponen y dicen no al porte de armas, sin querer ver, desde luego, que los delincuentes andan armados libremente y que no están controlados. Hay un segundo grupo, son aquellas personas que hemos tenido un acercamiento y tenemos un conocimiento sobre armas y sabemos que el arma no la carga el diablo, no la dispara el diablo y que las armas sí son seguras cuando se las utilizan eh, guardando los estándares de seguridad. Y nosotros, las personas que creemos en el porte de armas, sabemos que. El arma hay que registrarla y tenerla y oportarla de manera responsable. Y hay un tercer grupo. El tercer grupo eh, es el grupo que yo denomino los hipócritas de doble moral. Son aquellas personas que son funcionarios públicos, que son ministros de Estado, secretarios de Estado, de Estado subsecretarios de Estado. Aquellas personas que tienen... Para empezar, un carro que les da el Estado, con placa del Estado, nunca va a ser asaltado. Los delincuentes son delincuentes, no son tontos. Ya ven una placa de Estado y dicen no, no vamos a ir a asaltar a él. Segundo, andan con chofer que normalmente es o policía o militar. Un delincuente no se va a atrever a asaltar a una persona que anda con un chofer que es policía o que es militar. Y tercero, andan con guardaespaldas. Sin embargo, se oponen a que el ciudadano de bien se pueda tener la posibilidad de que en caso de que le pretendan asaltar, él pueda defenderse, porque finalmente, cuando usted llama a las fuerzas de refuerzo de ley, me refiero a la Policía Nacional porque a usted le están asaltando, Desgraciadamente en los actuales momentos no pueden llegar a tiempo porque no puede haber un policía en cada hogar, porque no puede haber un policía detrás de cada ciudadano de bien para cuidarlo. Y finalmente por eso es que hay tanto delito. Porque, como lo dicen otros políticos en, 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 en otras sociedades, el acto delictivo, como cualquier actividad, si usted le da facilidades a quien lo comete, lo va a seguir cometiendo porque se le vuelve rentable. Pero cuando usted le da la posibilidad a la víctima de que se defienda, la persona que quiere transgredir la ley lo piensa dos veces. Porque él dice, sí, ¿qué tal si yo entro a esa casa y me reciben a bala? Entonces, ahí hay un tema de disuasión. No te olvides de esto. He dicho que existen las tres grupos de personas que están los que se los que oponen al el porte de arma, los que queremos el porte de arma. Y aquellas personas que hacen uso de la seguridad pública y sin embargo se oponen al porte de armas, olvidando que la fuerza pública tiene armas y que las están utilizando en ese momento histórico. Ahora bien, usted me preguntaba también, ¿en qué países ha dado resultado el tema del libre porte de armas? Suiza. En Suiza es normal ver. A un adolescente, a una adolescente de 16 años en bicicleta con su rifle de asalto en la espalda. Porque el tiro, el tiro práctico, el tiro como deporte, allá es algo natural. Tanto es así que de cada cuatro habitantes, por lo menos uno tiene un arma. Otro ejemplo donde ha dado resultado el, el, el tema del porte de armas. Israel. También han hecho de eso se ha, se ha hecho una cultura y todo el mundo sabe que tiene un arma, pero no es que la andan utilizando de manera indiscriminada. Y también podemos revisar, vamos al Perú. En el Perú, al igual que en el Ecuador, si usted cumple con ciertos requisitos, usted tiene derecho a tener un permiso de porte o un permiso de tenencia. Entonces, son 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 sociedades en las cuales se ha dado resultado y seguramente habrán quienes me digan oye, pero eso no ocurre en, en, en México y claro eso es un estado fallido pero no veamos lo malo, veamos donde ha dado resultado, veamos cómo dio resultado y apliquemos lo bueno en ese sentido y ahí también me permito hacer una aclaración tomen consideración los ecuatorianos en el Ecuador muchas veces no respetamos las señales de tránsito. Sin embargo, viajamos a Estados Unidos de Norteamérica y tan solamente es un viaje de tres horas y media en avión y llegamos a Estados Unidos y a nadie se le ocurre cruzarse la calle si no es por el paso cebra, a nadie se le ocurre romper los límites de velocidades, a nadie se le ocurre faltarle el respeto al policía. A nadie. Y cuando el policía le dice, alto policía, levantan las manos. Porque saben que lo siguiente que viene ahí es una reacción terrible. Y en Canadá, si sí, un elemento, un, un, un ciudadano, un ente se le acerca con un arma blanca a 35 metros del policía, el policía tiene la autorización de disparar para evitar que se le acerque y que le pueda agredir. Dice un tango para muestra un botón, el resto de la camisa. Le he dado cuatro ejemplos de cuatro países, de cuatro sociedades en las que sí da resultado el tema del porte de armas. Y para terminar déjeme decirle algo. Al viejo Sócrates le preguntaron en alguna ocasión, "Señor, ¿el cuchillo es bueno o es malo?" Y él con profunda sabiduría respondió no es ni bueno ni malo. Te puede servir para cortar el pan y darle de comer a tu amigo o puede ser utilizado para clavarlo de manera injusta en el corazón de tu enemigo. Las armas de fuego no son buenas ni malas. Son tan buenas o tan malas como el hombre que las utiliza. Y recogiendo un poco el criterio. En el Ecuador, los buenos somos más. Perfecto, de esta forma hemos hecho un pequeño análisis sobre el porte y tenencia de armas junto al abogado Stalin Sakoto. Eh, le agradecemos mucho, abogado, por habernos explicado y darse el tiempo de explicarnos de esta forma tan detallada. Gracias, abogado, por habernos acompañado. Gracias, Alexander. Gracias, Daniel. Perfecto, síganos en todas nuestras redes sociales para más entrevistas conmigo. Hasta una próxima.